¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Quiero compartir el día de hoy un tema muy, muy interesante y quiero agradecer mucho a la invitada que tengo el día de hoy y que ahorita la voy a presentar, pero quiero darle un poquito de contexto de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Hay un tema muy importante del que se ha hablado y más en últimas fechas por temas de reformas, pero tiene que ver con el impacto que da a la democracia de nuestro país, al trabajo partidario de todos los días y que resulta importante en la vida cotidiana, insisto, de nuestro país y en nuestro estado de Guanajuato. Y mientras este tema ha sido polémico, mientras el tema de los institutos electorales, reformas electorales y demás en nuestro país es polémico, en Guanajuato por supuesto lo es y se está atendiendo el tema. Pero en Guanajuato yo quisiera destacar dos cosas importantes. En Guanajuato estamos de fiesta en cuestión del tema del Instituto Estatal Electoral, por dos cuestiones. Primero, porque estamos cumpliendo 28 años de que este instituto fue creado en el estado de Guanajuato. Y punto número dos, el que es una mujer el que dirige el destino del Instituto Estatal Electoral en el estado de Guanajuato. Yo creo que tiene más de 25 años y ahorita me corregirá presidenta consejera o consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola Elizarraraz, a quien le agradezco mucho de verdad que nos acompañe este día y que hablemos un poquito del Instituto Estatal Electoral, pero insisto, destacar el que una mujer está en el destino de este instituto y agradecerle por supuesto que nos acompañe aquí en Expresa TV para hablarnos de los 28 años del Instituto Electoral y de todo el trabajo que de manera constante lleva a cabo este instituto. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, América, muchas gracias por el espacio. A mí me gusta mucho platicar del Instituto Electoral y más pues en este contexto que tú nos estás comentando ahorita. Efectivamente, cumplimos 28 años de existencia. La institución se fundó en 1995, derivado de una reforma electoral que se dio a finales de 1994, pero esto fue a raíz de una exigencia ciudadana de que la organización de las elecciones estuviera en manos de ciudadanos, ¿no? Entonces es esta exigencia la que después de, probablemente lo recuerdas, en 1991 hubo un conflicto postelectoral porque la ciudadanía no estuvo de acuerdo con el resultado de las elecciones y es a raíz de eso que con una gubernatura interina se hace el compromiso con la ciudadanía y se forma incluso una comisión para hacer esta reforma política electoral y deriva en 1994 finalmente con la instauración de las instituciones electorales, tanto nosotros como autoridad administrativa como el Tribunal Electoral como autoridad jurisdiccional. Entonces es cuando tenemos nosotros nuestro nacimiento, el Consejo sesiona por primera vez el 15 de enero de 1995 y es cuando empieza a funcionar este organismo ciudadanizado que era la exigencia. En ese entonces el Consejo eran consejeros ciudadanos y como bien lo dices, desde su nacimiento hasta 2021, que me tocó a mí llegar, no había habido a la cabeza una mujer, así que sí, soy la primera y esto deriva pues de que se abrieron las oportunidades para concursar por el cargo a raíz de la reforma de 2014 y entonces pues como siempre lo he dicho, no es falta de capacidad por parte de las mujeres, que es claro lo que luego se cuestiona, es falta de oportunidades para el acceso a los cargos de toma de decisión. Pero en el caso de las autoridades electorales, vamos a la vanguardia en esta situación. Pareciera que de repente todavía vivimos en medio de un mundo de hombres y sí, que las mujeres tenemos que tocar piedra para ocupar justamente estos cargos. Y yo estoy de acuerdo totalmente con usted. No hace falta capacidad, hace falta la oportunidad. Y mire, y le hablo de capacidad, le voy a hablar un poquito de justamente la licenciada en Derecho, Brenda Canchola Elizarraraz. Ella, como ya mencionaba, es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en el estado de Guanajuato. Reitero, es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Política y Gestión Pública, además de otra maestría en materia fiscal. Y dentro de esta trayectoria profesional que hoy la tiene justamente al frente del Instituto Estatal Electoral en el estado de Guanajuato, pues se desempeñó como abogada auxiliar en las notarías públicas, las 58 y las 102 de la ciudad de León, obviamente aquí en el estado de Guanajuato. También fungió como secretaria asistente de la Secretaría del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Guanajuato. Es profesionista independiente y asesora de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. Este último cargo lo ocupó previo a ser designada precisamente consejera previa. Entonces,
perdón, consejera presidenta. Entonces, experiencia existe para dirigir los destinos. ¿Qué tan difícil ha sido? Y comienzo con esto y vamos a entrar en tema ya del Instituto Electoral, pero hablando de mujeres, de mujer a mujer, ¿qué tan difícil ha sido entrar y ocupar este cargo en medio, insisto, de pareciera un mundo de hombres? Sí, pues creo que lo más difícil de llegar a un cargo como esto es lo que te comentaba hace ratito, uh-huh. que la capacidad de las mujeres uh-huh. en los cargos de toma de decisiones siempre está doblemente cuestionada. Y esto es un reto ya de por sí, naturalmente hablando, culturalmente hablando. Entonces, es llegar a entrevistas y que te pregunten cuestiones que nunca le preguntarían a los hombres. Eso es así como, híjole, una sí. resistencia cultural sí, y natural, sí, 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 y seguramente sí. tú también la has experimentado en claro. algún momento. Ya hablando del trabajo en el colegiado, a la cabeza del colegiado, pues precisamente como se trata de un órgano compuesto de 7 consejerías, actualmente somos 5 mujeres y 2 hombres, el llegar a acuerdos, el gestionar la toma de decisiones, pues representa un reto por sí mismo, porque pues 7 cabezas piensan diferente. Entonces claro. no necesariamente vamos a estar de acuerdo en el camino, en la toma de decisiones de tal o cual manera, en todos los aspectos, pero esto es lo que yo siempre comento, que es la riqueza de un órgano colegiado, la multiplicidad de visiones, y esto enriquece la toma de decisiones. También pues es un instituto que tiene un personal profesionalizado. En cierta parte del personal pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, y esta es una fortaleza del instituto, y eso todavía representa un reto mayor para mí, porque pues es estar tratando con gente que se capacita constantemente, y no me puedo quedar atrás yo. Eso, por eso siempre también estamos viendo la manera de estudiar más, de dar más capacitaciones, tanto al personal del servicio, que eso lo lleva en gran parte el INE, pero también a nuestro resto del personal que es de la rama administrativa, tener siempre a la vanguardia en los cursos, en las capacitaciones, en el acceso a esta formación que necesitamos, porque la materia electoral se ha ido especializando y haciéndose cada vez más claro, técnica. Claro. Hace unos minutitos atrás, licenciada, nos platicabas sobre la historia, sobre la apertura, la creación, la primera sesión de este Instituto Estatal Electoral en Guanajuato. ¿Cuáles han sido las aportaciones que un instituto de esta magnitud ha generado en la vida política, en la vida democrática de un estado como Guanajuato, muy rico en muchos sectores, en muchas especialidades? ¿Qué es lo que aporta al estado de Guanajuato este instituto? La principal aportación desde mi perspectiva es precisamente la certeza que se le da a los procesos electorales. Hablando solamente de una de las partes de uh-huh. las atribuciones que tenemos, que es la organización de estos procesos electorales. Se les da certeza, ¿por qué? Porque es gente, en primer lugar, son ciudadanas, ciudadanos comprometidos con la materia electoral, hablando del funcionariado. Además, la gente que proceso tras proceso el instituto se encarga de escoger y de capacitar para estar al pendiente del desarrollo de las elecciones en diferentes aspectos, como los capacitadores, como en coordinación con el INE, las funcionarios, funcionarias de casilla. Sí. Entonces, todo esto que el contar los votos, el dar resultados, esté en manos de ciudadanos, nos da confianza, porque todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos. Sí, claro. ¿No? Entonces, la certeza, el profesionalismo, la legitimidad que se les da a las autoridades que emanan de los cargos de elección popular que nosotras con nosotros como instituto organizamos para que esta alternancia, alternancia política se dé de manera pacífica, y esto genera estabilidad social. Creo que esto no se puede dar por sentado en México desde no. cuando menos de la historia reciente, desde la última gran reforma electoral que fue en 2014, en coordinación con el INE, porque eso es lo que se tiene con la autoridad nacional, en coordinación con el INE se han organizado 330 procesos electorales en todo el país, y ninguno de ellos ha derivado en un conflicto postelectoral. Uh-huh. Esto es algo que no podemos dar por sentado, esta es la certeza, la seguridad claro. que damos las autoridades electorales, y en Guanajuato llevamos haciéndolo 28 años. Somos de los institutos más reconocidos a nivel nacional por cómo trabajamos, por
la innovación y también esto, las autoridades electorales, innovamos América en muchos temas que luego se piensan que son de vanguardia a nivel nacional, tuvieron su nacimiento en los estados. Candidaturas independientes, registro, programa de resultados preliminares, incluso el padrón electoral, es innovación de la urna electrónica, es innovación de los estados que se retoman luego a nivel federal. El trabajo incluso hasta con los niños, de darles voz y voto a los niños. Y bien comentaba, licenciada, esta es solo una parte de lo que hace la función del día a día del Instituto Estatal Electoral. Desafortunadamente, y me he topado todavía con personas que al día de hoy creen que la función del Instituto Estatal Electoral es solo 2-3 días antes del proceso electoral, cuando se van a preparar las tortas que se le van a dar al funcionario de casilla, y 2-3 días después, cuando se dan los resultados y se acabó. Y el resto de los 2 años y fracción no se hace absolutamente nada. Digo, me refiero a un proceso electoral de cada 3 años. Sí. Esto no es así. La realidad es que hay mucho trabajo que este instituto lleva a cabo y que no solo tiene que ver de manera directa, a lo mejor impacta, sí, en el proceso electoral como tal, en el momento en el que cada ciudadano emite un voto, pero hay un trabajo muy interesante entre cada uno de esos procesos electorales. Así es, un trabajo constante, como bien dices tú, un trabajo muy interesante y creo yo de los más relevantes que hacemos. Constitucional y legalmente tenemos encomendada lo que es la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana. Esto puede sonar como muy teórico, pero no es así. ¿En qué se traduce? Pues en la formación de la ciudadanía. No podemos dejar pensar a ciudadanas y ciudadanos que hasta los 18 años es cuando realmente adquieren esta calidad, ¿no? Porque somos ciudadanas y ciudadanos desde el nacimiento. Exacto. Entonces, simplemente vamos en etapas distintas de ciudadanía, ¿no? La política se adquiere al momento que cumples tu mayoría de edad y puedes ir a expresar tu opinión a través del voto en las urnas, en cada proceso electoral. Pero para que se pueda hacer esto, y este es uno de los compromisos más grandes y retos también más grandes que tenemos, es formar la ciudadanía desde las infancias, desde tempranas edades. Entonces, estamos trabajando ya desde hace tiempo con juventudes, con adolescencias, y ahorita estamos diseñando la manera que nos proporcione la oportunidad de conectar más con las infancias para que la ciudadanía se vaya construyendo de una manera orgánica y al momento que cumplas ya los 18 años, sepas que tu opinión cuenta, ¿sí? Sepas que lo que a ti te importa, le importa a las autoridades, claro, que tienen que vigilar que tus derechos se ejerzan de manera plena, ¿no? Y en el caso de las autoridades electorales, nos corresponde vigilar por este ejercicio pleno de los derechos político-electorales, y eso es desde la infancia, que sepan nuestras niñas, nuestros niños, nuestras adolescencias, que su opinión cuenta, que se les escucha y que lo que necesitan se toma para la creación de políticas públicas que finalmente inciden en su ámbito, en su vida, en sus comunidades directamente, ¿no? Y esta participación la hablamos con la ciudadanía o nos hacemos referencia a la ciudadanía, pero también hay trabajo con los partidos políticos. Por supuesto, los partidos políticos son, de acuerdo a los nombres, nuestra Constitución como entidades de interés público, y en nuestro sistema democrático los partidos son el medio más socorrido para llegar, claro, para acceder a los cargos de elección popular, ¿no? Si bien ya tenemos las candidaturas independientes normativamente establecidas en nuestra ley y en la Constitución, de todas maneras los partidos siguen siendo el principal canal. Claro. Y entonces este es un reto también porque tenemos que estar, incluso los partidos son parte del Consejo General en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por lo que sus voces siempre están presentes también en la toma de decisiones, en la deliberación del Consejo General. Si bien no tienen derecho al voto, tienen derecho a voz al interior del, claro, Consejo, y entonces se escuchan toda esta multiplicidad de opiniones. Y además se hacen constantes conferencias, charlas, ¿para qué? Para tratar de acercar a los partidos políticos a la ciudadanía a través de las diferentes comisiones que tenemos en el instituto. ¿Por qué?
porque la ciudadanía se debería de identificar con algún proyecto político de los que están ahorita vigentes. Y si no lo hay, pues entonces es una ventana de oportunidad para que haya alguna fuerza política nueva, o bien las que existen vayan reestructurando para tener esta identificación, que ese es de los problemas más grandes que hay, ¿no? El descontento ciudadano con las propuestas políticas ha sido ahorita un problema fuerte, y esto también pues tiene consecuencias no deseadas como el abstencionismo, ¿no? El abstencionismo que tiene también una raíz múltiple, no es una sola situación, pero una de las cuestiones es el desencanto político. Así es. Uh-huh. Voy a ir a la pausa muy, muy rápidamente, claro, y voy a regresar para tocar un tema que ha estado en boca, en boga y demás. Es la reforma electoral. ¿Qué tanto, sí, claro, impacta en el estado de Guanajuato? Por supuesto que impacta. Sí, ¿y de qué forma impactará más bien en el estado de Guanajuato? Y muy rápido, ¿cuántos partidos políticos están formalmente registrados en Guanajuato? Ahorita tenemos 7, que son los partidos a nivel nacional. Si no tenemos partidos locales. Perfecto. Son 7, imagínese, uh-huh, usted. ¿Cuántas opciones tiene para que elija y usted esté pues acorde a las ideas de alguno de estos partidos políticos? Voy a la pausa. Regreso. Y bueno, continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros y seguimos platicando con la licenciada Brenda Canchola Lizarraz. Ella es presidenta consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en el estado de Guanajuato. Y un tema importante de inicio es en números, el número de votantes, el número en el que impacta el trabajo del Instituto Electoral todo el tiempo. ¿Cuántos votantes hay en el estado de Guanajuato? Votantes, alrededor de 4,500,000 son las personas que pueden, están en posibilidades de ejercer su voto en cada proceso electoral, pero yo espero que el trabajo del instituto impacte en toda la población guanajuatense, bueno, sí, porque pues uno de nuestros trabajos es precisamente este de formar ciudadanía, entonces yo espero que sí, pero quienes están en posibilidades de emitir su voto es alrededor de 4,500,000. Lo triste es darnos cuenta que en cada proceso electoral el abstencionismo, lo decimos así siempre, como que reina, ¿no? Todas las, sí, personas van y ejercen este que efectivamente es su derecho. Sí, es un derecho y aparte es una obligación. O sea, es tiene esta dualidad, es un el ejercicio del derecho al voto también es un deber de ejercer el voto. Pero como comentas, el abstencionismo es algo que proceso cercano tras proceso. Al 50 en el estado, ¿no? Sí, proceso tras proceso tenemos este reto de pues ahora sí que tratar de que la más ciudadanía que esté en posibilidades de emitir su voto lo haga. Entonces, pues este es un trabajo no nada más de nosotros, es un trabajo que como sociedad tenemos también que asumir, porque la sociedad tiene que estar comprometida y saber que las decisiones que se toman por sus gobernantes pues inciden en tu vida diaria. Creo que en el momento que nos hagamos todos y todas conscientes de esta simbiosis que hay entre el ejercicio, sí, del, sí, gobierno y nuestra vida diaria, podemos asumir con mayor claridad el compromiso de ejercer nuestro derecho y nuestro deber a votar. Me gustaría que tocáramos el tema del financiamiento y no solo del dinero que se requiere para la funcionalidad de un instituto electoral como el que tenemos en el estado de Guanajuato, sino incluso los impactos en recorte presupuestal y todo esto que está impactando, por supuesto. Sí, en el estado de Guanajuato tenemos una situación, y lo tengo que decir así, una situación de estabilidad y confianza en el ejercicio de la atribución que tienen las autoridades electorales. Entonces, no tenemos problemas en cuestión de financiamiento o de presupuesto para la autoridad electoral. Cuando menos en este año no tuvimos recortes de nuestro anteproyecto de presupuesto, y esto para mí habla de la confianza que se tiene de todos los órdenes de gobierno en el trabajo que reporta el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En otros estados sí hay un problema porque congresos están ahora sí que asfixiando presupuestalmente a las autoridades electorales y las dejan inoperantes. Y esto es algo que tenemos que tener presente. En Guanajuato la realidad no es esa. En cada estado es distinto. Todos los estados tenemos una situación monetaria, presupuestaria distinta. Guanajuato tenemos la confianza del Congreso, del gobierno, de la ciudadanía, y en este año tenemos nuestro presupuesto como nosotros lo previmos para poder ejercer
todas las actividades que tenemos previstas en miras al proceso electoral, ¿no? Y esto implica desde dinero para funcionar, como el financiamiento a los partidos políticos, porque el financiamiento público sale del instituto. Y se necesita gente para organizar elecciones, no es algo que podamos negar, se necesitan personas para organizar las elecciones y las personas no trabajamos de manera gratuita. Claro. Si bien es un orgullo trabajar para una institución en la que se organizan las elecciones, porque de ahí emanan nuestras autoridades, pues también el trabajo tiene que tener una retribución. Entonces, para esto, cuando hablábamos en un momento acerca del plan de la reforma, muchos de los argumentos o el argumento de peso para tratar en un primer momento de desaparecer las autoridades electorales es el costo que implica. No es así, independientemente de que no hubiera autoridades electorales, de todas maneras se tendría, alguien claro. tendría que asumir claro. el costo de todas las personas que se necesitan. En el caso de la reforma, que desaparezca el personal permanente del Instituto Nacional Electoral, se está hablando de un 80% que desaparece del personal del Servicio Profesional Electoral, y que de contratar gente eventual, pues esta gente eventual de todas maneras le vas a tener claro. que pagar. En algún lado se traduce, no hay tal ahorro, y eso sí me gustaría dejarlo claro. El dinero que se invierte en la organización de las elecciones para que tengan certeza, legitimidad y la ciudadanía tenga la seguridad de que por lo que votó es lo que se está reflejando en las autoridades que salen electas de estos procesos, no es representativo, no es significativo. Y yo sí quisiera, ¿cuánto nos costaría que no estuvieran las autoridades electorales? Es un tema que se está politizando, es un tema, me queda claro que el Instituto Electoral habla de partidos políticos, pero este tema pareciera que se está politizando cuando hablamos del financiamiento de una institución. Así que es. Se organiza, que se dedica a organizar elecciones, pero que no tendría que politizarse el tema como tal. Claro que no, porque si bien dices estamos inmersos en la política por la propia naturaleza de la institución, uh-huh. son instituciones. Lo que es autoridades electorales, lo que son autoridades de rendición de cuentas, de transparencia, exacto. son logros que se han ido teniendo de la ciudadanía, han sido exigencias ciudadanas y están traducidas en instituciones. Nosotros somos una de esas instituciones que, derivado de un reclamo ciudadano, nacen. Así somos las instituciones electorales y así han sido muchas instituciones de esta nueva generación de instituciones que garantizan derechos diferentes a los que tradicionalmente se tenían, ¿no? Se te garantiza el derecho al acceso a la información, en el caso de las autoridades de transparencia, se te garantiza el claro. derecho a tu ejercicio de derechos político-electorales. No podemos dejar a un lado la inclusión, la paridad. Exacto. Las autoridades electorales hemos sido semillero de todos esos temas, y entonces 2021 fue el proceso de las acciones afirmativas para permitir que las condiciones para llegar a cargos de elección popular fueran, hubiera para todas las personas, para estos grupos que tradicionalmente han sido discriminados. Ahí salimos las autoridades electorales a decir, las mujeres también, o sea, la paridad viene en gran parte a que las instituciones electorales asumimos el compromiso con las mujeres, y dando primero reglas y luego reglas impugnadas, y finalmente se traduce en un principio constitucional de paridad, y es por eso que tenemos más mujeres en cargos. Yo soy motivo de una acción afirmativa, de poder tener acceso. Ahorita la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra presidenta, ella habla del romper techos de cristal, y esto es algo que nosotros como autoridades electorales hemos contribuido también a que se haga. Perfecto. Sí. Voy a una nueva pausa, voy a regresar, vamos a tocar el tema de la reforma electoral después de esto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros, estamos tocando un tema muy, muy interesante y agradezco de nueva cuenta a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en el estado de Guanajuato, la licenciada en Derecho Brenda Canchola Elizarraras, que nos acompaña este día y que nos está platicando un poquito de lo que es este instituto. Nos estamos adentrando a un instituto que no solo el de Guanajuato, sino a nivel nacional ha estado en boga, decía yo, ha sido muy polémico, sobre todo por el tema de la reforma electoral, que se tuvo que arrancar con un plan B, que las primeras propuestas no convencieron a los legisladores. En fin, es una propuesta que hace de manera directa desde el gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador y que los institutos electorales de todos los estados de la República Mexicana hoy tienen que regirse con esta nueva legislatura, con esta nueva ley. Y me gustaría, licenciada, gracias de nueva cuenta por seguir con nosotros, que nos platicara un poquito, y antes de entrar al tema de los festejos, yo insisto, en Guanajuato estamos de fiesta por estos sí. 28 años y porque una mujer está liderando el destino del Instituto Estatal Electoral, pero a mí me gustaría que tocáramos este tema de la reforma electoral. Estamos prácticamente iniciando lo que va a ser un proceso electoral más histórico en nuestro país, de estos que se dan cada 6 años y que son de los procesos grandes, como le llamamos incluso en el argot de los medios de comunicación. ¿Cómo impacta esta nueva reforma electoral? ¿Cómo impacta en el Instituto Estatal Electoral esta reforma? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cómo se están adecuando ya a este tema? Bueno, primero me gustaría dar un contexto general de lo que es este llamado Plan B o conocido como Plan B. Se refiere a una reforma a 6 ordenamientos legales diferentes, dentro de los que se incluyen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades Administrativas, y así son diferentes ordenamientos. De hecho, se crea una nueva Ley de Medios de Impugnación, se deja sin efecto la que está vigente, pero este plan o esta reforma en su totalidad aún no ha sido aprobada porque todavía está en vías, está en proceso, todavía el proceso legislativo está vivo y se prevé que sea para febrero que reanuda el Congreso de la Unión, que ahora sí se apruebe ya en su totalidad. Digo, ya no quiero entrar en detalles de por qué sí, por qué no, lo cierto es que está latente la posibilidad de que se apruebe todo este paquete de reformas a leyes que inciden en la materia electoral. En esta ley general, que es la que a nosotros nos afectaría, nos impactaría más directamente. ¿Por qué? Porque se habla de la estructura, principalmente se habla de la estructura del Instituto Nacional Electoral. A nosotros, como institutos estatales, nuestra estructura, hay un artículo, el 99 de manera particular, que menciona que tendríamos que tener alguna reestructura organizacional. Pero esto todavía se tendría que ver traducido en las leyes estatales, porque no quiero yo dejar de un lado que si bien esta es la ley general, se tienen que armonizar las leyes estatales en caso de que sea procedente. Esta reforma, por la manera en la que se ha dado, por los argumentos, incluso por los vicios de constitucionalidad que se detecta tener, seguramente va a seguir todavía un camino en el que va a haber recursos jurisdiccionales para delimitar lo que sí es constitucional y lo que no es constitucional, y entonces esta parte todavía nos acota más porque pues esto, como sabemos, lleva tiempo, pero en cuanto a la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación es cuando entra en vigor, y entonces necesitaríamos hacer aquí en el estado los ajustes legislativos correspondientes, porque nuestra estructura, nuestro nacimiento, nuestro origen, si bien es constitucional, en la Constitución Federal se replica nuestra Constitución de Guanajuato y viene nuestra estructura en la ley del estado, ¿no? Entonces todavía falta. Lo que sí que tenemos que ver, los temas en los que probablemente vamos a tener que entrar en la organización, porque se habla de una reestructura importante del personal del INE, que es quien se encarga de varios temas, ¿no? De manera así
específica, por ejemplo, en el caso de la instalación de las casillas, la búsqueda de la instalación de los funcionarios de casilla, tanto de los locales donde se instalan como de las personas que la integran. Esto es competencia del INE de acuerdo a nuestra normatividad vigente. Y entonces, si al INE lo dejan inoperante porque le quitan su estructura permanente, que es con la que funciona, que son las juntas distritales, las juntas ejecutivas locales, que son quienes se encargan de hacer esta tarea, probablemente tengamos que tener entrar. Esa función y exacto. Tener que entrar vía convenio con el INE, ¿no? Que es claro. Como funcionamos proceso tras proceso. Y como dices, este proceso es una elección completa, 2023-2024 se cambian todas las autoridades, los 32 estados entramos a elecciones, no somos nada más, los 32 entramos sí, a elecciones sí. en este proceso y otra vez va a ser la más grande de nuestra historia. Entonces esto ya de suyo implica un reto para la autoridad estatal y por supuesto que nos estamos preparando haciendo el análisis de las implicaciones que tendría en nuestra organización y de la manera en la que a lo mejor los temas que pudieran venir a estar con nosotros cuando naturalmente le corresponden al INE, ¿no? Entonces, no sé, son especulaciones, sinceramente, ahorita porque no tenemos la ley aprobada, pero estamos viendo todos estos temas como el que te comentaba así de manera general. Hay algunos estados de la República Mexicana, sobre todo los que son gobernados por el mismo instituto político del que emana el presidente de la República, Movimiento de Regeneración Nacional, quienes confían en que estará progresando luego el primer día de la legislatura en febrero y se preparan justamente para estos temas a fin de que no los agarren con los dedos en la puerta, claro. Como coloquialmente se dice, por ello la importancia, bueno, pues de estar muy empapados en lo que viene en estas reformas electorales y como bien comenta, licenciada, estar trabajando justamente o proyectando justamente en lo que pudiera pues aportar justamente el Instituto Electoral en el Estado. Sí, este trabajo es un trabajo ahora sí que interinstitucional, no nada más nosotros no olvidemos que somos una autoridad administrativa, nosotros no podemos dictar nuestras propias normas pues, sobre las que nos vamos a regir, si bien dictamos lineamientos, condiciones generales y por medio de los acuerdos resolvemos muchas de las cosas que se van presentando en el momento de estar en procesos electorales, pues las reglas generales tienen que estar dadas en la legislación y aquí tendría que entrar el Congreso del Estado de Guanajuato, por supuesto que tenemos la mayor apertura a colaborar en toda esta estructura que tendría que derivar de la reforma a nivel nacional y la armonización legislativa que se tendría que hacer aquí, pero estoy segura que es un tema que nos ocupa a todas las autoridades del Estado, no es nada más nosotros porque finalmente esto se traduce en norma local, en norma viva para nosotros, ¿no? Así es. ¿Las proyecciones serán que sí impacte en este próximo proceso electoral o los tiempos, la verdad es que la proyección no los da? Como estamos ahorita, nuestra legislación dice que las normas en materia electoral tienen que estar ya aprobadas y ya ya 90 días antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral con las reglas que tenemos empieza en septiembre de este año, por lo que estaríamos hablando que a finales de mayo ya tendrían que estar aprobadas las reformas. La legislación en materia electoral, si esta reforma se está en febrero y entonces los tiempos se acortan, es lo que te comento. Uh-huh. Y una de las cosas que también tiene la reforma que pudiera impactar en muchos aspectos es que recorre el inicio del proceso electoral para noviembre, acorta los periodos de capacitación y entonces esto también incide en la vida de los partidos políticos porque trasciende a los periodos de precampañas, de campañas que están en función del inicio del proceso electoral. Entonces es un trabajo no menor, ¿no? Y estamos en el análisis de toda la normativa en caso de que quede como está propuesta, que seguramente sí, tenemos que trabajar sobre lo que hay. Nosotros, independientemente de la ley que esté vigente, tenemos el compromiso de darle el resultado a la ciudadanía guanajuatense de que este proceso electoral no será la excepción y las autoridades que emanen del proceso que organicemos van a tener la legitimidad que han tenido durante estos 28 años. Entonces, el compromiso es grande, el compromiso está ahí y pues estamos preparados como institución en asumirlo y en dar buenos resultados. Y estos buenos resultados que se han registrado a lo largo de 28 años es lo que nos puede tener orgullosos como guanajuatenses, pero también, ¿por qué no?, en festejo, ¿no? Y decía yo, sí. Estamos celebrando 28 años de este instituto electoral. ¿Hay alguna actividad particular
se llevar a cabo? No hay una actividad en particular como algún festejo, no, al contrario, cada vez que me han preguntado esto, América, les respondo que estamos festejando a través del trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucha preparación para el proceso electoral que inicia este año y también pues tenemos muchos retos. En este caso, la reforma electoral representa una condición que no es ordinaria, porque las reformas electorales normalmente salen del consenso político y se dan después de una elección, no antes. Entonces, esta ya de manera primigenia es excepcional, porque no viene de las fuerzas políticas que no se vieron beneficiadas por el resultado de la elección, al contrario, viene del partido que está ahorita ocupando el poder y eso ya le da un tinte distinto, el tiempo también es distinto y entonces se complejiza la organización del proceso electoral por estas cosas. No, yo estoy convencida que las reformas en materia electoral son necesarias porque el sistema democrático que tenemos siempre es perfectible, claro. Pero el que tenemos ahorita con la construcción que se lleva desde estas pues prácticamente 3 décadas de construcción del sistema democrático a nivel nacional y pues aquí en Guanajuato de manera particular ha dado unos resultados muy buenos, el sistema funciona, el sistema ha permitido la alternancia de las gubernaturas, la alternancia de las presidencias municipales, cualquier fuerza política tiene garantizado que es posible que llegue a ocupar los cargos. No hay, la única pregunta cuando se organizan las elecciones es quién va a ganar. No hay otro cuestionamiento. O es la más importante al menos. Sí, quién va a ganar. Y eso habla de un sistema democrático saludable. ¿Por qué? Porque ha habido alternancia, gubernaturas, la presidencia de la República, ni se diga, ¿no? Hemos tenido. Entonces, eso habla de un sistema saludable. Y si las cosas funcionan, sí, podemos mejorar, podemos cambiar para que funcionen mejor, pero no al revés. Entonces, y una de las cosas que hace este sistema tan saludable es precisamente la profesionalización de las personas que organizan las elecciones. Y hablando de las personas que organizan las elecciones, entiendo que cada cercano al proceso electoral, y no me refiero con esto a que no se trabaje, lo comentábamos hace unos minutos atrás, que no se trabaje entre proceso y proceso electoral cada 3 años, pero cercano a un proceso electoral, el instituto abre sus puertas, hace contrataciones, hay personal que ingresa de manera eventual para también contribuir y colaborar con este proceso electoral. ¿Cuándo serán estos tiempos? La gente que normalmente participa o le gusta participar en esta vida política y democrática del país. Sí, bueno, al principio de mes aprobamos en el Consejo General el tabulador para las plazas eventuales. Ahí se habla en el acuerdo de 413 plazas eventuales para este año. ¿Por qué se necesitan tantas? Pues porque este año necesitamos primero tener a las personas que van a integrar los consejos municipales y distritales. Uh-huh. Como te comentaba, con la legislación vigente el proceso empieza en septiembre, entonces nuestro proceso de selección de personas, porque no es como que levantes la mano y quiero participar y ya con eso, no, también va a pasar por un proceso de selección de conocimientos, de entrevistas, pues siempre hay un proceso detrás y esto lleva tiempo, ¿no? Entonces empezamos más o menos en junio y para evaluar todos los expedientes, tradicionalmente evaluamos más de 1,000 expedientes de personas que se presentan para integrar estos consejos y no es la única, y pues todas estas personas, su sueldo va a salir del instituto, ¿no? Y todo esto se tiene presupuestado, se tiene proyectado, esta es una parte. También necesitamos gente que nos ayude pues en oficinas centrales, en las oficinas, en los órganos desconcentrados que tenemos, entonces la contratación no es de golpe, son periodos específicos de contratación. Así es. Y van entrando ahora sí que paulatinamente conforme se van requiriendo las áreas, ¿no? El grueso de nuestro personal eventual empieza a mediados de año, este año, y para el próximo proceso, pues digo, para el próximo año también con motivo del proceso se tendrá que tener personal eventual. Toda esta información
En la página de internet. Si queremos más información del Instituto Electoral, ¿dónde lo encontramos? Siempre se encuentra en la página del Instituto. Una de las virtudes de estas autoridades electorales, cuando menos la del Instituto Electoral de Estado de Guanajuato, como somos las autoridades más vistas, más fiscalizadas, también tenemos un mayor compromiso, digo, si bien todos los entes públicos lo tienen, con la transparencia, América, y esto es bien importante, todas nuestras decisiones son públicas, nuestras sesiones son transmitidas en vivo, son públicas, entonces la ciudadanía puede estar enterada de primera mano qué es lo que está pasando solamente con poner la dirección de la página del instituto www.iege.mx, sí, mal, no recuerdo, luego ando siempre dando mala dirección, pero IEG es muy fácil encontrarlo, tenemos en las redes, en el buscador, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el Twitter y el TikTok que incursionamos recientemente para también hacer esta, tratar de hacer esta conexión con las juventudes, ¿no? Que ya sabemos que no utilizan las otras redes, ahorita es el Instagram y el TikTok lo que más mueve a las juventudes, entonces queremos estar presentes para esta ciudadanía joven. Entonces, de esta manera, siempre se está informando a la ciudadanía del quehacer del instituto. En marco del festejo de los 28 años, lo que estamos tratando es hacer del conocimiento todas las actividades que hemos hecho durante estos 28 años. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y eso está a través de una serie de infografías que pueden ver también en todas nuestras redes sociales y también en la página del instituto, ahí seguir directamente las decisiones de no nada más del Consejo General, sino también de las comisiones que sesionan y también se transmiten sus sesiones en vivo. Licenciada Brenda Canchola, Elisa Raras, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en los estudios de Expresa TV y platicarnos un poquito de las entrañas del Instituto Electoral. No, pues para mí es un gusto siempre platicar de esta institución tan noble a la que le tengo tanto cariño y ahorita me honro presidir. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Y pues viene difícil. Difícil el tiempo. Este es su caso, por supuesto, y vienen meses complicados ya con este proceso electoral. Sí, vienen meses complicados, pero cada proceso es diferente, cada proceso es un reto y este no va a ser la excepción. Y el instituto es un organismo, una institución dada a la ciudadanía guanajuatense, que responde a la ciudadanía guanajuatense, y con el compromiso que tenemos, este también va a salir bien. Las puertas están abiertas cuando necesitemos. Muchas gracias. Informar algo del Instituto Electoral, aquí estaremos. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuemos con más. Muchas gracias.